Bueno, la Biblia realmente no es tan violenta, es tan violenta como la humanidad. Es decir, tenemos los primeros capítulos de Génesis, donde la Biblia no es absolutamente violenta para nada, es todo paz y tranquilidad. Adán y Eva en el huerto del Edén, disfrutando, todo se cambia en el capítulo 3. En el capítulo 3, donde Adán y Eva deciden creerle a Satanás y ser como dioses, que hasta hoy en día seguimos igual, nos creemos como dioses, y a partir de ahí es que Dios deja que la Biblia se escriba tal como es la humanidad. Es decir, Caín mata a Abel porque Dios no acepta el sacrificio de Caín. A partir de ahí hay muertes, hay celos, hay envidias, pero eso es la vida misma. Ahora, si leemos la Biblia de forma profunda y nos damos cuenta, siempre subyace en la Biblia un sentido de misericordia y de compasión de Dios. Ahora, Dios no puede negar la violencia que hay en el mundo. De tal manera, tanta violencia había que tuvo que traer el diluvio universal en el tiempo de Noé, y aún así no le creyeron a Noé y tuvo que hacer eso. Y posteriormente, lo que dejó, lo que entró en vigor fue la voluntad permisiva de Dios. Dios permite cosas. No quiere decir que esté de acuerdo, pero permite. ¿Por qué? Porque el hombre tiene libre albedrío y el hombre se desarrolla, pero desde que el hombre cayó, pecó, dejó a Dios y comenzó a vivir su propia vida, tenemos que hablar de guerras, de matanzas, de envidias y de todo eso. Entonces, es lo que refleja la Biblia. Es decir, pero incluso eso mismo va a ocurrir en el pueblo de Israel, un pueblo que vio cómo Dios lo sacaba de Egipto, cómo pasaba el Mar Rojo, etcétera, cómo lo cuidaba en el desierto. Pero entonces, la Biblia simplemente representa lo que es la humanidad. Entonces, la Biblia en sí no es. Ahora, ¿qué ocurre? Había pueblos que que pasaban a sus hijos por el fuego, o sea, los echaban al fuego, los mataban. Otros les hacían sacrificios humanos. Dios no permite el derramamiento de sangre inocente. ¿Qué pasa? Que usó al pueblo de Israel para terminar con esos pueblos. Si a eso le llamamos violencia, es un poco lo que ha vivido la humanidad por todos los lados. Es decir, Hitler quiso hacer eso con los judíos. Luego hay otros, siempre casi todas las naciones han sido imperialistas, queriendo conquistar otros lugares. ¿Para qué? Porque pensaban que lo suyo era mejor. Entonces, simplemente lo que Dios quería es levantar una nación que fuera luz a las naciones, que se comportara. Al final no lo consiguió porque no quisieron. Pero ya digo, tenemos en la Biblia tal vez un 20% de violencia y un 80% de compasión. Dios siempre tratando de que su pueblo, para eso venían los profetas, para que su pueblo se vuelva y para que su pueblo se vuelva y para que su pueblo se vuelva. Y hoy en día pasa lo mismo. Es decir, hay un montón de violencia, pero sigue estando la compasión de Dios y la misericordia de Dios diciéndonos: quiero que estéis conmigo, quiero que vengáis conmigo, quiero estar cerca de vosotros, quiero tener una relación con vosotros. Por lo tanto, yo no podría tachar a la Biblia de violenta, a no ser de que queramos decir que la humanidad también es violenta, que es verdad. Entonces, claro, lógicamente la Biblia refleja a la humanidad. Si la humanidad es violenta, la Biblia tiene que reflejar eso, porque es lo que hay, ¿no? Es lo que el hombre quiso en Génesis capítulo 3.